Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y me acompaña en este rincón del gamer. ¡Qué fren! Y vamos a hablar de un tema, la verdad es que es bonito, prechocho y todo, lo que tú quieras. Pero la verdad nunca hemos visto una evolución como debería de ser. O lo que nos habían presentado en algún momento, y es la realidad virtual. Vamos a hablar de estos lentes de realidad virtual que nos anunciaron para, primero para PC, ajá, que era el HTC Vive y el Oculus Rift. Y luego estos lentes de realidad virtual que nos ofrecieron en el PlayStation, que eran los Play 4, que es la PSVR. Y así es. Y Nintendo, que se sumó a esto, pero como que le dio el camino a lo que era la realidad aumentada, ¿no? Bueno, ese es el rincón del gamer y aquí iniciamos. Pues bien, mi querido Kefren, vamos a hablar en materia de lo que es el VR. El VR, pues, no es nuevo. No, y es una tecnología que desde que empezaron los videojuegos ya se quería implementar. Así pero es. Pues obviamente estaba en etapas muy, muy tempranas. Y pues no fue sino hasta hace, que será 1 o 2 años, cuando tuvo su boom, ¿no? Yo creo que todavía estamos en una etapa muy temprana, muy primitiva en cuanto al VR, porque no hay la facilidad de tener un aditamento en el cual te permita la libertad de estar en pleno movimiento. Vaya, siempre ha sido como con unos lentes. Mm-hmm. Recordemos a Nintendo que lo intentó con su consolita portátil. ¿O no Virtual portátil? Boy. No portátil, de hecho, no. Ay, era su. Pues era portátil, pero no era tan portátil porque mm-hmm. tiene una base que tienes que estar a fuerzas pegado o recargado en una mesa, ¿no? Ya podemos hablar de ahí varias consolas que intentaron, y digo intentaron, y no vamos a tratar de mencionarlas todas porque vamos a caer en un hoyo profundo en esta situación. Pero pues, últimamente nos hablaron maravillas de lo que fue, en este caso, los Oculus Rift. El HTC Vive. Así es. Y la PSVR. En particular, ajá, PlayStation VR se unió a esta parte Sony de hacer esta VR, o realidad virtual. Y bueno, pues vemos que sí hay juegos que se tomaron... Antes de eso, yo siento que hay que decir, para los que no estén tan entrados en esto, ¿qué es la realidad virtual? Pues bueno, es ver el mundo o esta parte de los videojuegos ya de una manera inmersiva, digamos. Inmersiva, ajá, en primera persona, en la cual como que tú ya interactúas con tu entorno, ¿no? Volteando hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Ya no solamente es una figura plana como lo vemos en la pantalla, y que con el control haces la vista. No, aquí ya hacen automáticamente con el cuello, con los ojos, donde tú quieras ver, y que estás envuelto, ¿no? Pero la verdad es que se ha venido trabajando mucho en esta tecnología, que aún yo siento que está en pañales. Yo siento que está muy bastante muy mal enfocada, porque sí, o sea, está bien bonito el paisaje, lo que ves, pero tanto THC Vive, Oculus, y en este caso PlayStation, pues tienes que tener como un tipo casco, como una visera, estar como que está amarrada a tu cabeza, y aparte dicen que tienes que tener audífonos o unos auriculares. Sí, algunos sí, ya la tienen implementada, otros que los tienes que comprar aparte, y todo esto pues está unificado o enlazado tanto a la PlayStation como a las computadoras por medio de cables. Exactamente, yo creo que ese es el punto... Bueno, uno de los puntos más débiles, que todavía se tiene que conectar por cables para que funcionen de manera correcta. Digo, yo entiendo que es difícil que hagan esto de manera inalámbrica, porque es el envío de datos bastante pesado. Así es. Y pues obviamente pues no todos tienen la capacidad, o los aparatos no tienen la capacidad para desarrollarlo así, ¿no? Y obviamente tienes que estar por cables, que es la forma, digamos, más segura y más inmediata de mandar esta información. Sí, la verdad es que es un talón de Aquiles. No se ha podido abatir esta problemática que han manejado la VR. Y la verdad es que, pues, mientras no se logra abatir este pequeño gran talón de Aquiles de la realidad virtual, la verdad es que no va a funcionar. No sé, yo estoy sumamente convencido de que los cables van a ser un gran defecto, que no te van, porque tú lo que quieres es estar en la realidad virtual. Es estar inmerso, tener la libertad de poder moverte según el contexto del videojuego, y no lo logra, no se logra, ¿no?
Aunque ya hay algunos prototipos ahí que te tienen como soporte, como cinturones de seguridad para que puedas estar dentro de. Aún así, no es la libertad que a lo mejor se expresa, ¿no? O se requiere. Y de hecho, perdón que te interrumpa, creo que muchos quisieran que la experiencia fuera más o menos lo que. No sé si viste la película de Ready Player One. Creo que muchos quisieran tener esa experiencia como tal en VR, que era, como dicen, ¿no? Ponerte quizás los lentes, un traje que te diera las sensaciones de lo que estaba pasando, ya fuera un golpe o cualquier cosa. Y y bueno, ese tipo de situaciones inmersivas, ¿no? También con el anime de Sword Art Online, donde eran unos chavitos que se ponían un casco y se metían, digamos que al juego, y ya todo lo que vivían en el juego, pues, lo sentían como real. Creo que eso es lo que muchos esperarán del VR, pero estamos a años luz de llegar a eso, ¿no? Sí, la verdad es que falta mucho por experimentar en este ámbito del VR. La verdad es que también una parte que se me hizo muy similar en este contexto, pues podría ser, no sé, Avatar, una película que ya tiene años que salió. Y la verdad es que otro que podría ser, pero digo, a lo mejor ya me estoy mal viajando, podría ser Matrix, que entras en fase de un sueño, o en, ¿cómo te podemos decir? Dentro de un sueño vives esa realidad, ¿no? La verdad es que no hemos logrado, se está trabajando en ello, pero la verdad es que no hay una manera ahorita, al menos en este momento, una tecnología que nos permita tener estar dentro de este mundo, de esta tecnología que apenas está iniciando, está en pañales. No, y además, siendo sincero, no estamos acostumbrados o no estamos habituados a una tecnología de esas, ¿no? Muchas veces ha sucedido de que han visto videos donde alguien tiene los lentes puestos, como que medio lo empujan y siente que sí se está cayendo, ¿no? Así es. O simplemente la sensación de mareo, ¿no? Después de usarlo un ratito. También el desgaste visual. Obviamente como humanos y la tecnología no estamos adecuados como para soportar este tipo de experiencias por un largo tiempo. Y siendo sinceros, a pesar de que sea la HTC Vive, el Oculus o la de PlayStation, realmente es tecnología que, aparte de cara, como bien decías, no está muy en pañales, ¿no? O sea, no es una tecnología que en verdad sea para todo el mundo y que todo el mundo la pueda disfrutar, como en su momento llegaron los videojuegos, que lo conectabas a tu tele y cualquier persona lo podía disfrutar, ¿no? Así es. La realidad virtual aún no llega a ese punto. Sí, la verdad es que esta extensa, porque no hablamos de un cable, hablamos de varios cables. Que de audio, que de movimiento, que de la imagen, que de los sensores, etcétera. Un montón de cables que van hacia tu interfaz, en este caso una computadora, en este caso la PlayStation. La verdad es que eso te limita tanto, 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 que la verdad, en vez de hacer algo sencillo, como bien dijiste tú, llegar, instalas tu consola, te pones a jugar, porque los menús son muy sencillos, llegas a esto de la realidad virtual, y la verdad es que es fastidioso, que yo creo, al menos a mí no se me antoja, no me apetece decir, ay, pues voy a jugar ahorita una entrega de que tenga esta tecnología, porque tengo que estar haciendo espacio, además, que tengo que hacer espacio. Necesitas un espacio, lo que también era su talón de Aquiles en aquel entonces del Kinect de Nintendo. Kinect de Xbox. Perdón, de Xbox, perdón, se me fue la idea. Perdón, para los de Nintendo me van a linchar. El Kinect de Xbox, que por eso también fue su talón de Aquiles, que tenías que tener un gran espacio para poder tener esos juegos, esa experiencia que requerían los juegos, ¿no? No es mala la idea, no decimos que es mala, de hecho es buena, pero es una tecnología que los que la venden no se ponen a pensar en todos esos contextos, ¿no? De que si yo vivo en un cuarto reducido, no me va a funcionar. Que si tengo una mesa, un centro de mesa, porque tengo mi televisión en la sala, pues, y no la quiero mover, o no la puedo mover por el tamaño, pues ya no me funcionó. Entonces era batallar. Yo me acuerdo que teníamos que estar la pantalla pegada hasta la pared. Ajá. Y nosotros hasta casi casi en la puerta de la salida para que nos pudieran detectar. Se pedía, por ejemplo, en Kinect que tuvieras 3 metros. Metros, ajá. Y si estabas en 3 metros, se llegaba a perder, porque ya acuérdate que era por captura de y momento. Y solamente por persona, o sea, si eran más personas, obviamente necesitabas un espacio mayor. Y la verdad es que yo siento que Kinect es una tecnología para jugarla en grupo o en amigos, o sea, mínimo en pareja. O sea, si tú vas a jugar Kinect solo, pues como que no creo que sea tan atractiva. El que sí es atractivo solo, definitivamente estoy de acuerdo que es el VR. Digo solo en sus inicios, porque también es una tecnología que estaría muy muy bonita que la compartieras con las demás personas, ¿no? Yo siento que el VR,
ahorita uno de los puntos que más le dan lastre es el precio. No es accesible para nadie. O sea, realmente una HTC Vive y la Oculus están a precios exorbitantes. Como si te compraras cuatro o cinco consolas de realmente PlayStation. Está muy, muy caro. Y poca gente puede entrarle a esto, que es según las mejores experiencias que puedes tener de VR, ¿no? Y por su lado, la de PlayStation está más caro que la consola. Así es. O sea, es un accesorio que vale más que lo que vale tu consola. Y realmente hay pocos juegos que al menos le saquen provecho, ¿no? Uno de ellos, Resident Evil 7. Así es. Sí, la verdad es que son muy pocos los juegos que lo hacen. Y otra parte que también desvirtúa, esta tecnología es de que los PC ya se encargaron, los PCerdos, se encargaron de hacer sus cochinadas. Y no lo hablo en particular de los usuarios finales, o sea, en este caso, por ejemplo, yo, sino de las gentes de que se dedican a desarrolladores, pues que se van también del lado, pues, ya lo están manejando por el lado porno, ¿no? Del lado que no debería manejarse. Pero es que, bueno, también depende, porque yo estoy de acuerdo en que para los videojuegos es una tecnología que todavía no se aprovecha. Pero, por ejemplo, yo siento que podría ser muy aprovechable en eventos como el Mundial, el Gran Tazón, el Super Tazón, las finales de la NBA o cosas así, eventos, algún concierto quizá, en el que te puedas poner tu casco y sentir como que estás en ese lugar, ¿no? Quizá sea un pago por evento, ¿no? Como lo que estás utilizando Google con sus cámaras 360 grados. Ándale, algo así, pero pues ya, pues, te sientes como si estuvieras en el evento simplemente poniéndote tu casco, y como dices, ¿no? Pagas tu lugar, y ya lo puedes ver por internet, ¿no? Sin necesidad de desplazarte o, por ejemplo, ¿quién no le hubiera gustado vivir así la final de la Copa del Mundo, ¿no? Así es, sí, la verdad es que se está desarrollando, aunque muchos digan que ya es como que lo actual, lo de boga, la verdad es que no, la verdad es que se implementa, se trata de dar, como que entrar y decir, no funcionó, pues vamos a dejarlo de lado. Está fallando mucho, estamos en pañales. Y digo, estamos en pañales porque desde 1990, más que fue la primera de Nintendo, que fue el 94, más o menos, fue uno de los iniciadores del VR, o pioneros en este contexto. La verdad es que, pues ya tantos años que han pasado y no hemos logrado abatir estas pequeñas fallas, ¿no? Seguiremos, yo imagino que seguirán la industria de los videojuegos, esperemos que así sea, que en algún futuro, no, la verdad es que no muy cercano, se mejore esta situación. La verdad es que ya están optando, Microsoft ya optó por irse mejor por la realidad aumentada, que tampoco está dando frutos, que tampoco está siendo tan... En algunos casos, en otros casos, por ejemplo, a Nintendo le ha funcionado con Pokémon Go. Ha funcionado la realidad aumentada, La verdad es que, y perdón que te interrumpa, pero la verdad es que ¿en qué consola la ha aprovechado? No, o sea, por ejemplo, 3DS tenía una función de realidad aumentada, pero eran minijuegos realmente, o sea, no era... como que dentro de una... De un juego serio, un juego bien, pudieras aprovechar esta función, ¿no? Realmente la realidad aumentada la han utilizado solamente para jueguitos y lo hemos visto, por ejemplo, cuando Microsoft presentó los... ¿cómo se llaman sus lentes? Se me fue el nombre. Bueno, los lentes estos de realidad aumentada para su consola, donde lo usaba con Minecraft, ¿no? O sea, exactamente. Realmente no han sido juegos que... valgan la pena o sean juegos así como, digamos, más serios, ¿no? Exactamente, sí, lo esperamos ver, no sé, en un Resident Evil, estaría genial, en un juego, no sé, Fortnite, inclusive hasta Fortnite, que a lo mejor no es un, como dices tú, no es un juego tan serio, pero es el juego de moda. Aquí sí van de aprovechar todas las compañías y decir, vamos a explotar este juego para meterles esa tecnología, ¿no? Exactamente. Y la verdad, pues es que no está siendo así. Bueno, pero ya conclusiones para irnos, mi querido Kefren. Yo creo que el VR de inicio, si quiere pegar o si quiere entrar en el mundo de todos los videojugadores y masificarse, tiene que bajar precios. Yo digo que VR no va a funcionar, siento que es algo que, como el Kinect, es pasajero, no lo vamos a utilizar al 100% y la verdad es que no le veo futuro, al menos en esta generación de consolas. Necesitamos más preparación y más estudios para sacarle provecho al VR. Yo siento que tiene que ser más inmersivo. Y en ese punto en el que sea más inmersivo y más accesible para todos, es de la manera en la que puede triunfar en los videojuegos. Así es. Pues bueno, yo me despido. No sin antes recomendarles el canal de Kefren, que es... Gamer Chronicles MX. Ahí véanlo, pásense. Véanlo, ahí está el show, están muchas cosas, muchas secciones.
y yo estoy participando ahí en los sketches. Vean, muy buen canal. Y bueno, estuvo conmigo Kefren. Yo me despido, yo soy Draco. Nos vemos hasta la próxima, Rincón del Gamer, las demás secciones. Y nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y nos vemos, felices juegos.